Undertale es uno de esos juegos que tenía pendiente desde hace años. Y sí, leí que era un gran juego y que tenía una gran historia, pero no tenía idea de dónde me estaba metiendo. Porque es una de las mejores historias de todos los videojuegos y parece una historia feliz, pero tiene un lado totalmente turbio que ni Dross en sus mejores momentos. ¡Coño de su madre! Con varios plot twists que me hicieron caer de la silla para luego levantarme y volverme a caer por unos combates que casi me hacen tirar la consola a la basura. Increíble. Por eso en este video conseguiremos todos los trofeos de este juegazo para así conseguir su trofeo de platino. Pero además veremos la historia de sus tres rutas. La ruta neutral, la pacifista y la que me dejó traumado de por vida. La ruta genocida. Comencemos. Pero antes, el sponsor de este video. War Thunder es un juegazo gratuito de acción multijugador disponible prácticamente en cualquier plataforma, es decir, PlayStation, Xbox, PC y Mac, en donde podremos experimentar de primera mano auténticos combates a gran escala, utilizando todo tipo de vehículos. Podremos entrar en un tanque para destrozar todo desde el suelo, subirnos a un buque para ser los amos y señores del mar, o ascender hasta los cielos pilotando un caza o incluso un helicóptero. Y es increíble la variedad de vehículos que hay disponibles, desde auténticos clásicos de la Segunda Guerra Mundial hasta los más modernos, recreados con una fidelidad realmente asombrosa. La variedad es tal que hasta incluyeron el BRSC, un blindado de la Armada Española, contando con su tripulación totalmente doblada a nuestro idioma. Además de poder personalizar cualquier vehículo a nuestro gusto, para que aportes un poco de tu estilo al campo de batalla. En su última actualización, llamada Dance of Dragons, agregaron aún más vehículos, el A-10 Thunderbolt 2, un bombardero F-111, dos nuevos cazas chinos, un sistema de misiles británico y muchas cosas más, además de decenas de mejoras basadas en peticiones de la comunidad, la cual sigue creciendo cada día. Aborden sus vehículos y pongan rumbo directo al campo de batalla para disfrutar de todo lo que ofrece este juegazo. Descarguen War Thunder gratis utilizando el enlace de la descripción, y si son nuevos jugadores o llevan más de medio año sin iniciar sesión, recibirán algunas recompensas como 100.000 leones de plata, 3 vehículos premium gratis, el avión P-40 y el tanque M1 en alquiler y varias cosas más. Muchísimas gracias a War Thunder por patrocinar este video. Hace muchos años, humanos y monstruos vivían juntos en la superficie, en paz y armonía, hasta que se desató una guerra que terminó con los humanos encerrando a los monstruos en las profundidades de una montaña y conjurando una barrera mágica para que estos no puedan salir nunca más a la superficie. Muchos años después, nuestro protagonista, un niño llamado Frisk, accidentalmente se tropezó cayendo en un pozo que lo llevaría a la tierra de los monstruos, y comenzando con esta historia. Y empieza bastante rápido, porque apenas caminé un poco me encontré con Flowey. Una flor que en un principio parece amigable, pero... no lo es. Por suerte, aparece Toriel, una criatura extremadamente amable, que nos protege de cualquier peligro, tratándonos con mucho cariño y empezando así nuestro viaje por las ruinas, obteniendo nuestro primer trofeo. Ah, sí, los trofeos están en inglés porque, bueno, todo el juego está en inglés. ¡No sé qué dijo, pero miente! Dale, Toby, sos millonario, traducilo. Por eso, luego de esta partida, me pasé a PC, donde utilicé un parche para ponerlo en español. Toriel nos enseña lo básico de este juego, ayudándonos a resolver puzzles y presentándonos la mecánica del combate. Y sí, ya sé que esto se parece a un PowerPoint, pero créanme, el combate de este juego es increíble. Si bien podemos atacar como en cualquier otro título, lo que lo hace especial es el botón de actuar, el cual nos permite resolver los combates sin recurrir a la violencia, generando muchas interacciones espectaculares, como un concurso de flexionar los músculos, acariciar a un perro, mostrar los pasos prohibidos, y la lista es interminable. Y cada vez que un enemigo ataque tendremos que esquivarlo, y al comienzo son fáciles, pero luego termina así. Luego, Toriel nos deja solos para que recorramos las ruinas por nuestra cuenta, aunque en realidad no, nos pide que la esperemos, pero qué sé yo, somos rebeldes. Así que fui derrotando a varios enemigos, ganando experiencia y subiendo de nivel a mi personaje. Gané otro trofeo al llegar a este punto de guardado, y uno más al conseguir nuestro primer objeto, una dona que compré a unas arañas, y como estaban de oferta, también compré una bebida, ganando otro trofeo al conseguir dos objetos.
Luego seguí investigando. Obtuvo un trofeo al conseguir un tercer objeto y otro más al obtener un cuarto. ¿Cómo que me quedé sin ideas? No, sí, ya veo. Qué flojo, Toby. Y luego de tener nuestra primera batalla contra un jefe, que era un fantasma bastante depresivo, terminamos llegando a la casa de Toriel. Y ella nos trata como si fuésemos un hijo. Nos deja entrar en su hogar, nos da una habitación y claramente somos importantes para ella. Pero queremos volver a casa. Y aunque Toriel nos prepara un pastel y nos pida que nos quedemos, tenemos que avanzar. Aquí también nos enteramos que no somos el primer humano en caer en este lugar y que todos ignoraron a Toriel, atravesando esta puerta y siendo aniquilados por Asgore, el rey de los monstruos. Y luego de una pelea donde me rehusé a atacarla, ella se fue calmando, aceptando nuestro deseo de volver a casa, dándonos un abrazo y dejando libre el camino hacia nuestro destino. Un poco más adelante conoceremos a Sans, el esqueleto. Sin duda, uno de los mejores personajes del juego. Y posiblemente uno de los más poderosos. Ya verán eso. Y también a su hermano, Papyrus, que quiere entregar un humano al rey de los monstruos para que lo acepten en la Guardia Real. Y qué casualidad, somos un humano. ¡Oh no! Pero el tipo es tan inocente que no tiene ni idea de cómo hacerlo. Como en esta zona, donde revela el camino arruinando su trampa. O aquí, que nos da espagueti congelado. No sé cómo nos iba a vencer con eso, pero bueno. Además, conseguí un trofeo al llegar a esta zona. Y otro al llegar a este punto de guardado. Y para este momento me di cuenta que los monstruos no son tan malos. Tienen familia, amigos y viven en paz. Uno los juzga simplemente por ser monstruos, pero no son diferentes a los humanos. Y me hizo sentir horrible por aquellos que ataqué en las ruinas. Mis manos están manchadas de sangre. Luego de luchar con varios perros que vencí quedándome quieto y dándole unas buenas caricias, llegué a Snowdin, un pueblo congelado hermoso, donde todos viven en paz. Incluso tienen una posada y una tienda. Y seguro conoces esta canción. Pero basta de paz, porque toca luchar contra Papyrus. Comenzando un combate espectacular, donde parece que siquiera sabe atacar. ¡Come on, eh! Hasta que hace su infame ataque azul. Y ahora sí, que empiece la locura. Al final terminé convenciéndolo de que no era una amenaza, aunque creo que me pasé, porque ya se pensó que estaba enamorado de él y terminamos teniendo una cita. Bah, creo que las citas son así. Si no sabes del tema, no opines. Pero aparte de entrar en la friendzone, terminamos ganando su confianza. Y dentro de su casa encontramos un tremendo secreto. El santuario del perro. Un lugar donde debemos realizar donativos para obtener varios trofeos. Y así este perro pueda comprar cosas útiles, como esto o... Bueno, tal vez no sean tan útiles. ¡Voten por mí! Pero ya volveremos aquí en el futuro. Ahora avancemos a la siguiente zona, donde nos ganamos un nuevo trofeo al llegar a la mitad de la aventura. En este misterioso lugar nos encontraremos con varios enemigos, además de descubrir dos cosas. La primera es que hay una guerrera poderosa que nos quiere destrozar. ¡Tengo miedo! Y la segunda es respecto a la historia de este lugar. Al parecer existe un gran poder llamado Alma, que si bien está presente en monstruos y humanos, en estos últimos es muchísimo más fuerte, dotándolos de un gran poder. El Alma es tan fuerte que cuando un humano muere, esta se separa del cuerpo, pudiendo utilizarla para obtener un gran poder, cosa que en monstruos solo se da si el mismo es tremendamente poderoso, ya que al morir su alma se evapora casi al instante. La gran barrera mágica que mantiene encerrados los monstruos es indestructible, a menos que se utilice un gran poder, poder que solo el alma de varios humanos juntos podrían alcanzar. Un poco más adelante llegamos a una zona con lluvia, en la cual obtendremos un trofeo. Y luego de ser perseguidos por Undyne, la guerrera poderosa, terminamos cayendo al vacío. ¡Ponche tu madre! Una vez desperté, comencé a recorrer este basurero, hasta encontrarme con un muñeco, que en realidad es un fantasma dentro de un muñeco. Y ojo al dato, es el primo del primer muñeco que vimos en el tutorial con Toriel. Y como en esa ocasión decidí hablarle, al parecer lo dejé traumado, haciendo que deje su cuerpo. Y ahora su primo reclame venganza, comenzando un combate durísimo, que por suerte se interrumpe cuando vuelve el fantasma depresivo, que se acerca haciendo que el malo huya.
Hello. Lo bueno es que nos invita a su casa y nos muestra su pasatiempo, recostarse en el suelo. Pero más importante, aquí al lado tendremos un lugar de carrera de caracoles. Y presten atención, porque aquí podremos conseguir dinero infinito. Las carreras de caracoles son un poco complicadas, ya que no controlaremos directamente al caracol, sino que le podremos gritar para motivarlo. ¡Corre, perra, corre! Aunque si le gritamos mucho, se prende fuego. Si logramos que el caracol gane, perderemos dinero. La verdad, tremendo estafador. Pero si quedamos segundos, ahí sí que nos darán el premio. Y si repetimos esto muchas veces, tendremos dinero ilimitado. Y con este dinero regresé al santuario del perro, donde podremos donar un total de 350 de oro. Y por cada nivel que donemos, nos entregarán un trofeo. ¿Y cuántos niveles son? Bueno, son 15 niveles. Así que 15 malditos trofeos. ¿Y de qué sirvió todo esto? Bueno, de nada. Pero al menos el santuario le quedó épico. Siguiendo con la historia, avancé hasta el final de esta zona, enterándome que el rey de los monstruos necesita 7 almas humanas para romper la barrera mágica. Y sí, nosotros somos el séptimo, qué casualidad. Y nos alcanza nuevamente Undyne, la guerrera implacable que nos estuvo cazando todo este tiempo. Y luego de reclamar nuestra alma para salvar a todos los monstruos, nos cuenta la historia de su gente. Mentira, ¿por qué nos contaría si nos quiere aniquilar? ¡Que empiece el combate! Esta pelea es tremendamente divertida, ya que cambia la mecánica gracias a sus ataques con lanza, los cuales alteran toda la dinámica del mismo, haciéndolo muy desafiante. Pero por suerte, cada tanto podremos escapar del combate, ya que en realidad no quería hacerle daño. Por lo que de a poco me fui alejando, hasta que llegué a una zona donde hacía un calor extremo. Y gracias a esto y a que llevaba una armadura tremendamente pesada, cayó derrotada. Pero ¿por qué dejarla ahí? Ella es solo una guerrera que quiere salvar a su gente, no es mala persona. Así que agarró un vaso de agua de este dispensador y se lo arrojé en la cara, refrescándola y permitiendo que escape. Y activemos el poder de la estrella porque si no esto se hace muy largo. Llegué a un laboratorio donde conocí a Alphys, una científica que nos viene vigilando desde el comienzo de la aventura, y a su robot, Metaton, el cual está programado para entretener, pero también para aniquilar humanos. ¡Ay, cabrón! Así que luchamos con él como si fuese un show de preguntas, y me terminó haciendo bastante trampa. Recorrí toda esta zona llena de peligros, pero Alphys me iba ayudando, porque básicamente es una fan nuestra. Y aunque sea una nerd con pocas habilidades sociales, me cae bien, la verdad. Y llegué a esta zona, donde obtuve un trofeo. Me encontré con Metaton nuevamente, en un show de cocina, y luego otra vez, en un show de noticias, donde desactivé unas bombas y hasta el perro tenía una bomba, loquísimo. Y ganó un nuevo trofeo al superar esta zona y también otro al avanzar un poco más. Y paren todo, paren la música. ¿Recuerdan que compré unas donas al principio del juego a unas arañas? Bueno, eran de Muffet, una araña avariciosa que se mete en nuestro camino. Y atentos, porque comienza un combate fantástico, que tiene una canción que uff, hermano. Es increíble como un tipo solo pudo crear toda la música de este juego. Te perdono todo, Toby. El combate es complicadísimo, con Muffet lanzando todo tipo de ataques y cambiando la mecánica utilizando sus redes. Pero como todo lo bueno, se debe terminar, ya que por suerte, luego de varios ataques, nos deja vivir. Ah, y vi este meme en internet y no lo pude dejar pasar. Disculpen. Y atentos, porque al final de esta zona toca enfrentarnos a uno de los mejores jefes de todo el juego. Toca enfrentarnos nuevamente a Metaton, que luego de activar un botón en su parte trasera, revela su forma final. Y ¡oh! ¡Es hermosa! Este combate es especial por muchas razones. La música es maravillosa, obviamente, pero también porque ganaremos si el medidor de audiencia sube lo suficiente, ya que estamos luchando en televisión y es una absoluta gozada de pelea. El plan de Metaton es conseguir las almas de los humanos para abrir la barrera y escapar a la superficie, donde creará su propio show y así conseguirá audiencia y fama a nivel mundial, siendo este su acto final en la Tierra de los Monstruos. Pero al recibir varias llamadas de su fan, se da cuenta de que él es el único que entretiene a las personas de aquí. La vida es muy aburrida viviendo debajo de una montaña. Y Metaton le entregaba algo de alegría a estos pobres monstruos. Así que luego de que varios fans le digan que lo extrañarán muchísimo, al final decide quedarse.
postergando su debut en el mundo de los humanos y terminando con este gran combate. Un poco más adelante nos otorgarán un nuevo trofeo. ¿Y el trofeo de platino? ¿Ah? Bueno, tal vez Toby no le puso mucho empeño a los trofeos, ya que siquiera es necesario completar la historia para conseguirlo, pero ya que estamos acá, déjenme agregar 3 trofeos a la lista y ahora sí, sigamos con la historia. Y llegamos al final, no sin antes encontrarnos con Sans, que para este momento ya sabía que no era un monstruo común. Primero porque literalmente se puede teletransportar. Y además porque nos cuenta que el único motivo por el que estamos vivos es porque le prometió a Toriel que cuidaría de nosotros. Totalmente turbio el Sans. Y ahora sí, entramos a la casa de Asgore, el rey de los monstruos, que es idéntica a la casa de Toriel, mientras somos interceptados por diferentes monstruos, que en vez de atacarnos nos cuentan una historia demasiado triste. Hace muchos años, otro humano como nosotros cayó en esta montaña, siendo encontrado por Asriel, el hijo del rey y la reina, y siendo adoptado por estos. El príncipe y este niño se hicieron grandes amigos y vivieron muy felices, hasta que un día el niño enfermó y sin poder encontrar una cura terminó falleciendo. No sin antes dar su último deseo, quiero volver a ver las flores de mi aldea. Devastado, Asriel absorbió el alma de este humano, adquiriendo un poder que le permitió traspasar la barrera. Con el cuerpo de su hermano en brazos se dirigió hacia su pueblo, pero al ser visto por los humanos pensaron que él lo había matado, así que fue atacado por todos al mismo tiempo. Y aunque él tenía el poder de destrozarlos en un segundo, decidió no hacerlo. Lamentablemente, por el daño que recibió, al llegar a casa no logró soportarlo y también terminó dejando este mundo. Con el dolor de haber perdido 2 hijos en un mismo día, el rey juró venganza, ordenando que se elimine a cualquier humano que caiga nuevamente para obtener su alma, lo cual disgustó totalmente a la reina, haciendo que ella se escape para nunca más volver, jurando proteger a cualquier humano que caiga de las garras de Asgore. Y por eso Toriel nos cuidaba tanto. Al final, todo tiene sentido. Una vez llegué al castillo, me encontré con Asgore, el rey de los monstruos, y no era lo que esperaba. Me imaginaba un monstruo salvaje y sin escrúpulos, pero él es un rey bueno, amable, que se preocupa por su pueblo, lo cual hizo que esto fuese una tortura, porque ninguno de nosotros quería luchar, pero ambos sabíamos lo que debíamos hacer. Él necesita mi alma para salvar a todos, y nosotros necesitamos la suya para atravesar la barrera. Y con nuestro cuerpo lleno de determinación, comienza el combate. Al comenzar, Asgore literalmente destruye el botón de piedad, no pudiendo escapar ni perdonarlo. Así que por primera vez, luego de las ruinas, tuve que volver a atacar. Y este combate es fantástico, no saben cuánto. No solo por el combate en sí, sino por toda la carga que lleva detrás. Y luego de darle un último golpe, cae rendido, explicándonos que lo hizo por su gente y dándonos la posibilidad de terminar con su vida o perdonarlo. Y obviamente le di el golpe final. No, obviamente lo perdoné, aceptando quedarnos en este lugar, pero... Flowey, este hijo de p*** reaparece y termina con Asgore, robándole el poder de las otras 6 almas que tenía recolectadas y transformándose en un monstruo hiper mega super what the fuck. Comenzando ahora sí con el combate final del juego, donde es imposible vencerlo. Flowey tiene tanto poder que puede literalmente alterar nuestra partida guardada para evitar que escapemos del combate, alterar el código del juego y hasta incluso me lo terminó cerrando. Literal, esta fue mi reacción. Pero luego de un pedazo de combate en donde de a poco las almas de los humanos se rebelaban en su contra y me fueron ayudando, aumentando mi fuerza y quitando lentamente sus poderes, terminamos dándole el golpe final. Ahora sí, de una vez por todas. Y sin ese poder, Flowey ya no es una amenaza. Así que lo dejé escapar, saliendo a la superficie y volviendo a casa, terminando con la ruta neutral.
Ahora toca experimentar la ruta pacifista, y para esto debemos volver a superar la aventura sin atacar a ningún enemigo, perdonándolos a todos, si... Esto es hermoso. Es realmente lindo recorrer nuevamente esta historia, repartiendo gentileza y amabilidad. Y esto hace que varios eventos cambien, como en el combate con Undyne, ya que luego de perdonarla la volví a ver en su casa y con la ayuda de Papyrus, que también es su amigo, nos recibe en su casa para hacer las paces. Aunque, bueno, su casa termina prendida a fuego, pero al menos ganamos una nueva amiga. Y otro cambio importantísimo está en el laboratorio de Alphys. Luego de hacer de conexión entre Undyne y la científica, que se quieren como algo más que amigas, me colé en el laboratorio secreto de Alphys. Y acá las cosas se ponen bastante turbias. Durante el juego nos recuerdan siempre de algo llamado determinación. Este es un poder que tenemos todos, humanos y monstruos, y es justamente eso, la determinación que poseemos para obtener nuestros objetivos. Desde el comienzo de la aventura estuvimos determinados a salir de este lugar, lo cual nos llevó hasta el final. Pero Asgore, luego de perder a su hijo, ordenó a Alphys que empiece a experimentar con este poder. La determinación es tremendamente poderosa y Alphys logró aislarla para que pueda ser inyectada a cualquier ser. Por lo que seleccionaron a varios monstruos que estaban a punto de morir y les inyectaron con determinación, lo cual les permitió volver a la vida, pero... Resulta que los monstruos no pueden manejar tanto de este poder, haciendo que muten y su cuerpo se vuelva líquido, convirtiéndolos en una amalgama. Y como este experimento no funcionó, lo intentaron con un ser que no fuese humano ni monstruo. Lo intentaron con una flor. Una vez llegué al combate con Asgore, todo iba normal, hasta que Toriel se interpuso. Y este momento realmente me alegró el alma, porque fueron llegando todos nuestros amigos, y verlos interactuar entre ellos es realmente hermoso. Pero nuevamente aparece Flowey, que los ataca a todos, absorbiendo sus almas y convirtiéndose en su forma corpórea. Señoras y señores, Flowey todo este tiempo fue el príncipe Asriel. ¿Qué? Así es, al parecer en los experimentos de Alphys, ella inyectó a una flor con el poder de la determinación que consiguió de los restos de Asriel, haciendo que este vuelva a la vida en forma de esta macabra flor. Pero, ¿por qué es malvado? Ya llegaremos a eso. Por ahora toca derrotarlo, y no puedo explicarles lo espectacular de esta secuencia. Asriel es demasiado fuerte, pero todos nuestros amigos nos respaldan, así que no podemos perder. Y luego de que se transforme literalmente en un dios, comencé a hablarle a las almas de nuestros amigos, haciendo que despierten de a poco, debilitándolo. Y no les voy a mentir, eran las 3 de la mañana cuando estaba viviendo esto y tenía una sonrisa en mi cara que pocos juegos lograron alguna vez. Y luego de debilitarlo, el remordimiento comenzó a afectarlo, recordando a aquel humano que alguna vez fue su hermano. Y luego de calmarlo y darle un abrazo, aceptó su destino, destrozando la barrera mágica con su poder y soltando las almas de todos, dejando atrás su forma corpórea y volviendo a ser una simple flor amarilla. La historia termina con todos juntos nuevamente, logrando salir a la superficie y mirando por primera vez el sol, comenzando con esta nueva era para los monstruos, y ahora sí, viviendo todos felices para siempre, obteniendo el final pacifista. Ahora toca recorrer esta última ruta, en la cual, como dice su nombre, debemos eliminar absolutamente todos los monstruos. Y no solo a los principales, no, no, a todos. Tanto que en cada zona debemos eliminar literalmente a cada monstruo que aparezca, hasta que al iniciar un combate ya no haya nadie. Y comienza con Flowey preguntándonos por qué lo hacemos. Si ya salvamos a todos y son felices, ¿por qué reiniciar la partida y volver al pasado? Ya veremos eso en el futuro. Y de verdad me la pasé mal haciendo esto. Ver cómo cada uno de nuestros amigos es literalmente destrozado por nuestra propia mano es una experiencia realmente traumatizante. Empezando, por supuesto, por Toriel. ¡Ay, oh, no, no! ¡Oh, no! ¡No!
y todo se pone súper turbio, ya que hasta la música cambia, haciendo que las melodías que antes eran hermosas, ahora sean de película de terror. Incluso los pueblos, que antes rebosaban de vida, ahora son lugares silenciosos, ya que poco a poco fuimos aniquilando a todos. Papyrus tampoco se salva, y es muy triste, porque él confía que hay bondad en nosotros y le respondemos con un golpe que lo destroza. Y una vez llegamos a Undyne, pasa algo increíble. Undyne es bien conocida por su bondad para con otros monstruos, siendo una protectora para su pueblo. Y cuando ve que vamos a atacar a un pequeño niño indefenso, se interpone, recibiendo el impacto, que la deja agonizando. Pero al momento de dejar este mundo, ocurre una locura. Undyne, cargada con el sentimiento de todos, sabe que si pasamos de aquí, terminaremos con todos los monstruos, y al salir también con todos los humanos. Por lo que, llena de determinación, consigue revivir, y lo hace en su forma final. Este combate es cine, literalmente. Es el primer combate de juego que realmente es un desafío, y se nota, porque me costó muchísimos intentos vencerla. Undyne varía mucho en sus ataques, además de que golpea muy fuerte, y luego de una maratón de combates seguidos, conseguí vencerla. ¿Y recuerdan qué pasaba cuando un monstruo obtenía demasiada determinación? Su cuerpo prácticamente se derrite. Y así seguí exterminando a todos y cada uno de los monstruos. La única que no logré encontrar fue a Alphys, que inició un plan de evacuación masivo para salvar a los pocos que quedaban. Y luego de vencer a todos, volví a llegar a la casa de Asgore, en donde me encontré nuevamente con Flowey, que ve en nosotros a alguien conocido y nos cuenta el porqué de su maldad. Una vez fue transformado en una flor, Flowey, o el príncipe Asriel, perdió la capacidad de sentir ciertas emociones. Ya no lograba sentir amor ni empatía. Y aunque intentó reunirse nuevamente con su familia, no logró sentir nada. Esto sucede porque al reencarnar en Flowey, Asriel perdió su alma, el núcleo de cualquier criatura, por lo que de a poco se fue transformando en esta versión maligna. Y nos cuenta algo realmente increíble, y es bastante complicado de explicar, así que presten atención. Al no tener alma, Flowey se volvió consciente de que estaba dentro de un juego, y al igual que nosotros los jugadores, entendió y comenzó a utilizar el poder de las partidas guardadas, así que prácticamente se volvió capaz de controlar las líneas temporales, y experimentó realizando todo tipo de acciones para evaluar cuál sería la reacción de cada uno de los personajes. Y ¿no es eso exactamente lo que hacemos nosotros, los jugadores? Realizar acciones en este mundo para ver cuál es el resultado, aunque esto cause dolor y desesperación. Y luego de ver cada uno de los diferentes resultados, Flowey perdió prácticamente el sentido de la vida, pero al intentar acabar con su existencia, su partida se volvía a cargar, devolviéndolo nuevamente al inicio, haciendo que prácticamente sea inmortal. Pero hubo algo que nunca vio venir, una posibilidad que nunca había experimentado, que nosotros, los jugadores, eligiéramos realizar una ruta donde exterminásemos a todos, incluidos al propio Flowey. Y adivinen quién descubrió un nuevo sentimiento. Flowey ahora conoce lo que es el miedo. Y ahora sí, llega el final y atentos, porque nos reencontramos con Sans, que destrozado por la muerte de todos sus amigos, incluido su querido hermano, se interpone en nuestro camino. Y no hay nada más que decir, que empiece la locura. Esto se va a poner feo. ¡No!
mucho, mucho más tarde. ¿Qué decirles de este combate? Si ya lo vieron ustedes. Sin ningún lugar a dudas, la pelea con Sans fue la más difícil de todo el juego. Cada ataque que lanza es totalmente mortal, a menos que aprendamos a esquivarlos al milímetro, lo cual me llevó varias horas de prueba y error. Además, esquiva cada ataque que le lancemos, porque sí, porque se iría a quedar quieto, ¿no? Y cuando llegamos a la segunda fase, tenemos una gran revelación. Este Sans nos recuerda de la partida pasada. Sí, al parecer, él también es capaz de retener ciertos recuerdos de otras líneas temporales. Y recuerda que solamente hace un par de horas, durante la ruta pacifista, éramos grandes amigos, pidiendo que volvamos a ser ese ser amigable. Pero ya no somos ese, así que seguimos con el combate. Y luego de esquivar absolutamente todo, termina totalmente cansado. Y como al parecer también es consciente de que está dentro de un juego, nos hace trampa, ya que se duerme en su turno, haciendo que el combate se quede detenido hasta que haga algo. Así que aprovechando que se terminó durmiendo, moví la caja hasta el botón de atacar. Y ahora sí. Y luego de salir de la pantalla y recordar a su hermano, Sans es eliminado, terminando con esta locura de combate. Con todos aniquilados, solo queda enfrentar a Ascor, que con el poder que tenemos no soporta ni un solo golpe. Y aunque Flowey lo termina rematando, para intentar que lo consideremos un amigo, lo terminamos destrozando a él también. Y antes de irnos, toca el último plot twist de todo el juego, porque nos habla directamente un personaje del que ya habíamos oído en el pasado. Nos encontramos con Chara. Chara es el primer humano que cayó en esta tierra. Sí, el mismo que fue adoptado por el rey y la reina, y que luego enfermó. Pero, ¿y si les digo que todo fue un plan ideado por este humano? Chara odiaba a los humanos e ideó un plan en el cual comería unas flores venenosas que la harían enfermar, dejando claro que su último deseo era volver a su pueblo para que Asriel absorbiera su alma y salga a la superficie. El plan era controlar a Asriel y hacer que éste destroce a todos los humanos, utilizando el poder de su propia alma, pero éste tuvo tanta fuerza de voluntad que logró aplacar el poder de Chara, frustrando su plan. Pero su deseo de aniquilar a todos los humanos siempre estuvo ahí. Y como nosotros cumplimos parte del trabajo, ahora toca seguir con lo que ella no logró conseguir. Así que entre los dos, eliminamos a todos de este mundo, terminando con esta última ruta y obteniendo el final más macabro de este juego. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el video y que hayan podido disfrutar de la increíble historia de este juegazo. Tengo una noticia importantísima para darles, y es que hace tan solo unos días dejé mi puesto en mi trabajo principal, que, como algunos sabrán, trabajaba en un hospital. Esto significa que tendré muchísimo más tiempo, que podré dedicar para crear más contenido y de mejor calidad para ustedes. Esto es algo bastante arriesgado, pero de verdad es mi sueño, y si hay tan solo una remota posibilidad de que lo pueda llevar a cabo, tenía que intentarlo. Ahora más que nunca necesito que dejen su buen like y que se suscriban si aún no están suscritos. Y obviamente que dejen algún comentario, que eso siempre ayuda. Un saludo enorme para todos los miembros del canal y nos vemos pronto en el próximo Platino.